Zócalo Piedras Negras presenta. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presenta. Revisarán trailers en checkpoint para evitar tragedias como la ocurrida en San Antonio, Texas, afirma Greg Abbott. Pide Riquelme intervención de los gobiernos de Estados Unidos y México para frenar migración. Encuentran a 3 migrantes muertos en ranchos del condado de Maverick y el río Bravo. Detienen a hombre de 23 años acusado de abuso sexual en menor de edad. Preparan vigilancia para las escuelas que quedarán solas en vacaciones. Municipio arranca trabajos de pavimentación en la colonia Hacienda La Laja. De esto y más a continuación, quédese con nosotros. Encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. De la mañana con 3 minutos. Gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Matutino. Antes de comenzar a compartirles toda la información, vayamos a conocer el pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos una máxima de 38 grados, día completamente soleado y despejado. Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 10 kilómetros por hora durante el día del este-sureste, mientras que por la noche se espera una mínima de 26 grados, cielo que continuará despejado y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora del este-sureste. Ya en estos momentos nos encontramos 81% de humedad, ráfagas de viento que alcanzan los 11 kilómetros por hora del este y la temperatura actual en los 29 grados centígrados. Para el día de mañana se espera cielo completamente soleado y despejado también, máxima de 39 grados, la mínima en los 27, sábado máxima de 39, la mínima en los 26, con 30% de probabilidad de lluvia, y para el domingo en adelante días completamente soleados. Domingo máxima de 39, la mínima en los 26 grados. Para el lunes, inicio de semana laboral, mismas cantidades, máxima de 39, la mínima en los 26. Y para el martes se espera una máxima de 40 grados y la mínima en los 26 grados centígrados. Así que por favor, no baje la guardia, recuerde hidratarse constantemente, usar protección solar y si es que tiene que estar expuesto al sol, utilizar algún paraguas o sombrilla. Para el cielo de Acuña, máxima de 38 grados, la mínima en los 26, cielo completamente soleado. Jiménez, máxima de 39, la mínima en los 26 grados. Cinco Manantiales, soleado, máxima de 38, la mínima en los 25. Y para Sabina, cielo parcialmente soleado, máxima de 38 y la mínima en los 25 grados centígrados, sin presentar actividad de lluvia. En Estados Unidos, San Antonio presenta una máxima de 98 grados, la mínima en los 77, cielo parcialmente soleado y además presenta actividad de lluvia, mientras que Uvalde y Carrizo Springs presenta un cielo completamente soleado y despejado. Uvalde máxima de 98, la mínima en los 74 Fahrenheit y finalmente Carrizo Springs máxima de 100 y la mínima en los 77 Fahrenheit, cielo completamente despejado para esos lugares.
Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo, pero también déjeme compartirle que en varios años que han pasado, la temperatura más alta que se ha presentado en Piedras Negras ha sido de 43 grados. Véalo usted mismo. Ya son varias las semanas en las cuales diariamente Piedras Negras se encuentra entre las 5 ciudades de todo el territorio nacional con las temperaturas más altas, como fue este martes que con 38.4 grados se ubicó en cuarto lugar en el país, declaró el meteorólogo Edgar Carballido Ramírez. Señaló que este martes los lugares de mayor calor en la República fueron Hermosillo con 42.5 grados, seguida de Choice, Sinaloa con 39.6, Ciudad Victoria registró 39.2 y Piedras Negras 38.4, mientras que La Paz, Baja California, 37.7. El meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres indicó que dos factores que provocan que esta ciudad registre altas temperaturas es el hecho que son más de 12 horas bajo los rayos del sol, aunados a las condiciones de sequía. Carballido Ramírez declaró que si persiste la falta de lluvia en Piedras Negras, seguramente el municipio mantendrá una tendencia a la alza en las temperaturas, las cuales seguramente superarán los 40 grados en la canícula, como ya ocurrió en el 2020, cuando hubo un día en que se registraron casi 43 grados centígrados. Si sigue sin llover, en la canícula definitivamente será una temporada muy caliente. Ha habido algunos conatos de lluvias, nada más a los alrededores del municipio. En algunos estados también ha estado lloviendo también bastante. Se ha concentrado mucho la lluvia en lo que es el centro bajío de la República Mexicana. Y pues bueno, aquí seguimos esperando la lluvia. Y pues bueno, estas condiciones de temperatura seguirán al alza con cielos muy despejados y muchas horas de sol, que serán más o menos como de 12 a 13 horas de sol. Amanece un poco más temprano, anochece un poco más tarde. Y eso ha permitido que las temperaturas pues no bajen mucho, ¿verdad? Hay un antecedente, nos comentabas, de temperaturas muy elevadas, por arriba de los 40 grados. Sí, de hecho, en el 2020, por ahí se registró precisamente en canícula una temperatura máxima de 42.8 grados a nivel nacional. Y pues bueno, esto hace pensar que estaremos nuevamente en esos estándares. Y pues bueno, esperando que llueva, porque a final de cuentas aquí la idea es que llueva, que caiga agua y que las presas se recarguen, el acuífero se recargue. Con imágenes y edición de Benjamín Aguilera para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo. Como usted ya lo sabe, por favor, siga las recomendaciones que siempre le presentamos. Muchas gracias. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Y además, antes de seguir con toda la información, el día de hoy queremos felicitar a todos aquellos que lleven por nombre Marcial, Lucina y Alpiniano. Gracias por acompañarnos, muchas felicidades porque hoy es el día de su santo, esperemos que sea un gran día para ustedes. También la compra de los dólares se encuentra en 18 pesos cerrados, mientras que la venta en los 19 pesos con 50 centavos. Hasta aquí con la información conmigo, mi nombre es Janet Magadán, volvamos al otro lado del estudio. Son las 6 de la mañana con 9 minutos, la temperatura es de 29 grados centígrados. Muy buenos días, es un gusto ya poder saludarles a todos ustedes en esta mañana de jueves, casi inicio de fin de semana. Lo que sí es fin de mes, 30 de junio del año 2022. Así le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutino a través de Super Channel 2. Ya lo sabe, quédese con nosotros. Queremos que comience su mañana muy bien informado. Aquí en el estudio, como lo hacemos de lunes a viernes, saludo a mi compañera Paloma Vega. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Excelente, compañero. Con el gusto y el placer de saludarte. Muy buenos días a la gente que nos está pues ya viendo a esta hora de la mañana cuando son las 6:10. Bienvenidos a la información. Pues le invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de este espacio de noticias. Tenemos un centro de mensajes, un WhatsApp en el cual usted puede estar en contacto con nosotros, el 878-122-2222. Son las 6:10, la temperatura en 29 grados centígrados. Vamos a iniciar rápidamente con la información. Quien estuvo el día de ayer por segunda vez en apenas algunas semanas fue el gobernador de Texas, Greg Abbott. Ahí, a unos metros del campo de golf, realizó una rueda de prensa, escuchó a las autoridades locales cómo están atendiendo el tema migratorio y acordó endurecer las revisiones de los trailers para evitar tragedias como la de hace unos días.
Preocupado por lo sucedido en San Antonio, Texas, con la muerte de 53 migrantes dentro de un tráiler, el gobernador Greg Abbott habló sobre la posibilidad de implementar inspecciones adicionales en los puntos de revisión de la patrulla fronteriza para que camiones de carga no estén siendo utilizados para llevar a indocumentados hacia el interior y sucedan nuevas tragedias. Antes de ofrecer una conferencia a unos cuantos metros del río Bravo en el campo de golf, el mandatario escuchó la declaración de autoridades locales referente a cómo están enfrentando el problema de la inmigración ilegal. Muy importante para él, porque no, cuando, como yo siempre le estoy diciendo, y él dice lo mismo, cuando no hay orden hay caos, solo que es ese, cuando no hay orden hay caos y hay tragedia a la misma vez. Solo que él está muy pendiente de eso, sí comentó que sí quería hacer un poquito más inspecciones, pero no necesariamente en el puente, ¿verdad? Porque no quiere parar comercio, pero más que nada, a lo mejor más para allá en el interior, pero eso está, son temas que todavía están tratando de arreglar y son temas, como dicen aquí, son fluidos todavía. Pero sí le preocupó mucho de que este camión pues pasó directamente por la checkpoint por Laredo. Así fui, así nos comentaron que era Laredo, el checkpoint, y pues a la misma vez a Border Patrol necesitan más de 2,000 policías fronterizas. Muchos se han jubilado, ya tiraron la toalla en el sentido que pues el gobierno federal nos está ayudando y mejor se jubilan por eso mismo. O sea, lo que tienen como 2,200 que necesitan más, o sea, lo que es muy difícil a la misma vez poder inspectar y poder tener más atención a ese tema, pero quieren ayudar de una manera como puedan. Y pero el gobe sí nos ha comentado que sí le preocupa mucho de eso, y lamentablemente lo que pasó con esos 53 en San Antonio pues es lo que pasa cuando no hay orden. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. A 6 de la mañana con 13 minutos, y de Miguel Rivera, de los gobiernos de Estados Unidos y México para frenar la migración. Tras lamentar el fallecimiento de más de medio centenar de personas indocumentadas que viajaban en un tráiler en la ciudad de San Antonio, Texas, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, pidió a los gobiernos de México y Estados Unidos intervenir para evitar tragedias como esta, regulando el flujo migratorio desde el territorio nacional. Durante la inauguración de la Ciudad Médica de la Universidad Autónoma de Durango en Monclova, el mandatario dijo que en el marco de la reunión binacional que se celebrará entre ambos países el próximo 12 de julio, los presidentes López Obrador y Biden deben abordar este tema con la relevancia que tiene en ambos lados de la frontera. Pido la intervención de los gobiernos federales de México y Estados Unidos en la solución de esta crisis migratoria. Estamos muy preocupados. Ocupados, sí, trabajando a diario los gobiernos de Coahuila y de Texas en aras de proteger la vida de todos los migrantes. Sin embargo, debemos entender que tratar de detener ese enorme flujo de migrantes no está solamente en nuestras manos. Hoy requerimos urgentemente el apoyo de los dos gobiernos federales para que podamos en conjunto tratar de evitar las tragedias que viven diariamente en su camino. Dijo que el Estado le garantiza a los migrantes que no tendrá problemas con el crimen organizado, pero las condiciones para los miles de migrantes que cruzan por Coahuila son adversas, con temperaturas altas y arriesgando su vida cruzando por el río. Hemos tenido decenas de fallecidos en el río Bravo, lamentablemente, y ahora esta tragedia tan grande en San Antonio, Texas, de 51 migrantes fallecidos dentro de una caja de tráiler. Anoche nuevamente hablé con el gobernador de Texas, como lo hacemos de manera continua, y hemos trabajado de manera conjunta. Ambos coincidimos que el flujo de migrantes es enorme. Son miles y lamentablemente nos falta mucho apoyo. Para Telezócalo, Néstor González. 6 de la mañana con 15 minutos, la temperatura en 29 grados centígrados. Momento de hacer nuestra primera pausa. Enseguida regresamos. Gracias.
El Tribunal Electoral garantiza los derechos políticos de las personas que formamos parte de la comunidad LGBTTIQ+, y ha hecho posible nuestra participación política en igualdad y libertad. La diversidad y participación política sin discriminación son temas fundamentales para el Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. ¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua! En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. El mejor precio de piedras negras y la mejor calidad en combustible se encuentran en Pemex. Nuestro personal está capacitado para brindarte un servicio rápido, confiable y sobre todo amable. En Pemex carga gasolina de la manera más cómoda posible, sin filas y en gasolineras amplias. Contamos con 9 estaciones en piedras negras. Confianza, precio y calidad. En Pemex encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y Vialidad están alerta. Piedras Negras, somos todos. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. De la mañana con 18 minutos, estamos de regreso ya con mucha más información. Qué gusto que esté con nosotros. Mueren 2 migrantes más en un tráiler en Texas, suman ya 23. Y es que 2 migrantes que viajaban en un tráiler sofocante hallado el pasado lunes en San Antonio, Texas, murieron, lo que elevó la cifra a un total de fallecidos a 53, de acuerdo a autoridades médicas locales. El médico forense del condado de Béjar, donde están siendo atendidos los sobrevivientes, actualizó el día de ayer miércoles la cifra de muertos y detalló que 37 de los 53 están potencialmente identificados. Entre las víctimas hay 40 hombres y 13 mujeres. Las nacionalidades de los fallecidos son México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Y desafortunadamente siguen muriendo migrantes, ya sea en su intento por cruzar a los Estados Unidos o bien cuando lo logran, pues no soportan las temperaturas en las caminatas. Fueron encontrados 3 cuerpos en ranchos del condado de Maverick. Se trata de un mexicano, una persona originaria de Honduras y una mujer del Perú. 3 personas fueron encontradas muertas, 2 de ellas en rancho del condado de Maverick y una tercera perdió la vida en agua del río Bravo cuando intentaba cruzar a Estados Unidos. Son ciudadanos, 2 hombres de México y Honduras respectivamente, mientras que una mujer de la República del Perú. Uno de ellos fue ahí en el Bird Ranch, que es un rancho que está acá en México, acá donde está la carretera que va para Breaker Hill, más o menos por allá. Y la persona se llamaba Oseo Gerardo Ardino Palmer, era de Honduras.
y el otro fue en el rancho Comanche Ranch, Comanche. La persona se llamaba, y esos fueron restos que hallaron, no podía, eran restos, como que tenía tiempo ahí, ese cuerpo. Se llamaba Nazario Eric Sánchez Rivas, y él era de México. Eso es lo que tenemos. Y una mujer que era de Perú, ella la hallaron aquí por donde está en el río, se ahogó aquí por donde están las noveleras, cerca de su puente número 2. Ella se llamaba Erika María Cipán Leiva, era de Perú, la hallaron ahí cerca de su puente número 2. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Las 6 de la mañana con 21 minutos y solo el 10% de migrantes han sido enviados a la fosa común. De acuerdo a la cifra de la Fiscalía General de Justicia, de los 48 migrantes muertos en lo que va del año, solamente el 10% ha sido enviado a la fosa común. El otro 90% ha sido identificado y entregado los cuerpos a sus familiares. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago José Espinosa Guía, da a conocer la información. No, en lo que es el año en curso, tenemos ahí un porcentaje de un 10% que se han ido a fosas comunes, ¿verdad? Que no han sido posible su identificación. Entonces, pero seguimos trabajando con lo que es las fichas antropométricas, media afiliación, ¿verdad? Las personas que se hayan inhumado en fosa común, para fin de insistir con el voceo de ante las agencias consulares y entidades federativas, para ver si hay una identidad sobre estas personas. ¿Se tiene prohibido la cremación, la incineración? Sí, tenemos ahí esa prohibición. Como te digo, insistiendo en que se trabaje con las fichas antropométricas y media afiliación, ¿verdad? Para hacer publicita la identidad de estas personas. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Bueno, cambiando de tema, en lo relacionado a esta masacre ocurrida ya hace unas semanas en una escuela primaria en Uvalde, pues se hizo viral el relato del profesor Arnulfo Reyes. Él es sobreviviente de esta masacre y a través de un video relata lo que vivió aquel día. Pues ahí estábamos en el piso y pues nunca perdí la conciencia, pero tenía mucho dolor y pues eso, pero eso me hizo ser callado. Y cuando le dije a los niños que se metieran abajo de la mesa y que pensaba pues, que no los viera él, y les dije que se durmieran porque no quería que ellos vieran nada. Respiraba como algo de nervioso cuando se pone uno nervioso de él. Pero yo creo que estaba nervioso él porque ya sabía lo que iba hecho era mal, sí. Hizo varias cosas para a ver si estaba muerto. De primero me tiró como agua arriba de la espalda porque estaba de boca abajo, y como tenía una copa con hielo y agua, y pues como lo tumbó y me estaba goteando atrás en la espalda, nunca reaccioné a eso. También me como tiraba la sangre en mi cara. 30 minutos después o ahí por ahí, me dio otro balazo en la espalda, acá en un lado, y pero también no reaccioné tampoco, nomás me quedé tranquilo y cerré los ojos y esperé. Las 6 de la mañana con 20. Sujeto acusado de abuso sexual en...
Marvin Alexander, de 33 años de edad, fue detenido al existir un mandamiento de captura por abuso sexual cometido en persona menor de 15 años, en hechos ocurridos en la colonia Presidentes el pasado 26 de junio. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Juez Espinosa Guía, indicó que el detenido se encuentra en el Centro de Reinserción Social para Varones. El juzgado de sistema, tuvo bien resolver un mandamiento de captura. La audiencia inicial se verificará en el transcurso de las 11:30 de la mañana. Se formulará la imputación, ¿verdad? Y esperemos ahí se resuelva la vinculación al proceso. ¿Qué delito estamos hablando? Es un abuso sexual sobre una persona como víctima menor de 15 años. Entonces esperamos ahí que se vincule el asunto. ¿Delito considerado como grave para el proceso? Es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa y sabrá de enfrentar la persona ya sea el procedimiento, la etapa de procedimiento, en prisión preventiva. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Y son las autoridades quienes ya preparan operativos de presencia, de vigilancia, vaya, en las escuelas que pues estarán por algunas semanas solas por el periodo de vacaciones. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinosa Guía, indicó que se estarán coordinando con las autoridades preventivas para apoyar en la vigilancia en instituciones educativas que salen de vacaciones. A pesar de que no es labor preventiva, dentro de los operativos de presencia y vigilancia, se apoya en las escuelas. Bueno, hay una coordinación ahí, información con lo que son los directivos y los encargados de lo que es la educación pública, ¿verdad? Por el plazo del periodo más que nada vacacional. Recomendaciones en el sentido de que pues se quede algún intendente ahí al cuidado, ¿sí? Esto a fin de prever que se roben ya los implementos educativos, en caso también lo que son los cables, todo eso, ¿verdad? Computadoras. Y obviamente pues en coordinación también con Seguridad Pública Municipal a fin de que haga sus funciones de prevención y seguridad. Para Super Channel 12, Armando Valdés. A 6 de la mañana con 27 minutos. En más información, municipio arranca trabajos de pavimentación en la colonia Hacienda La Laja. La inversión es de más de 4 millones de pesos. Con una inversión que supera los 4 millones de pesos, este miércoles la alcaldesa Norma Treviño, acompañada de funcionarios y regidores, dieron el banderazo de arranque a los trabajos de pavimentación de la calle Ocampo, cruce con Roberto Gómez, de la colonia Hacienda La Laja. El director de Urbanismo y Obras Públicas, Alfredo Lucero Montemayor, señaló que se trata de la construcción de un nuevo cuerpo de circulación que abarca 7 cuadras con 215 metros lineales de concreto hidráulico. Indicó que se tiene estimado que una vez finalizada la obra, la cual se calcula dure aproximadamente 45 días, se verán beneficiados habitantes de otros sectores cercanos con vialidades de calidad. Estamos trabajando en esta pavimentación de lo que es esta calle tan importante, que es la calle Ocampo, desde lo que es la Venustiano Carranza hasta llegar a lo que es la calle Roberto Gómez. Son alrededor de 7 cuadras las que vamos a estar trabajando, y en este punto de esta vialidad se va a construir toda lo que es la una nueva calle. Como ven, este cuerpo no se tenía nada. Son alrededor de 215 metros de aquí, desde la calle Oliverio Martínez hasta lo que viene siendo la calle Venustiano Carranza. Y son 850 de lo que le falta a la calle, que esto nos va a dar un largo de calle de 17 metros de rollo, ¿verdad? Y tenemos ahora sí, aproximado que en 45 días ya vamos a estar entregando esta obra. Esa es la instrucción que nos dio la alcaldesa, la licenciada Norma Treviño, para beneficio tanto de lo que es Hacienda La Laja, para lo que es el Lomas de la Villa, para lo que es Valle Escondido, para lo que es la colonia Doctores, la colonia San Joaquín y lo que es el fraccionamiento de Río Escondido. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 6 de la mañana con 29 minutos, 28 grados ya son los que marca el termómetro como temperatura esta mañana. Es tiempo de pausa, es breve, enseguida volvemos.
República Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti, para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras, una experiencia distinta en hospedaje. Si no es de Gasco me da asco. No, no, no. Si no es de Gasco me da asco. No te llena. Si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de Gasco me da asco. No, no, no. Si no es de Gasco me da asco. No te llena. Si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Estudia tu secundario bachillerato en 2 años en Colegio Vizcaya Piedras Negras, donde integramos valores para construir el mañana. Gracias a nuestra pedagogía, con los programas de disciplina inteligente, escuela para padres y talleres. Inscríbete a secundario y bachillerato Colegio Vizcaya. Del 15 al 18 de junio, paga tu primera colegiatura y tu inscripción es gratis. Contáctanos al 878-133-6703. ¡Sé gente Vizcaya! Días, las 6:33 a.m. De regreso estamos con mucha más información. Salud en tu empresa lleva beneficios a trabajadores de Little Fuse. Son 7 las empresas que el municipio ha visitado. El programa Salud en tu empresa acercó una serie de atenciones de salud a empleados de Little Fuse Aeropuerto, evento que contó con la presencia de autoridades encabezadas por la alcaldesa Norma Treviño, así como de directivos del corporativo. El vicepresidente de operaciones de la planta, Conrado Hinojosa, dio la bienvenida a los asistentes, al tiempo que agradeció a las autoridades haber tomado en cuenta a la empresa para implementar este programa. Reconoció el esfuerzo de las autoridades municipales que hacen para incentivar el cuidado de la salud de los trabajadores, además de que se estrechan lazos de trabajo con las autoridades locales. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Antes que nada, bienvenidos. Pues bienvenidos a todos ustedes. Alcaldesa Norma Treviño, bienvenida. Señores regidores, miembros del sector salud, les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra empresa Little Fuse. Nos enorgullece ser los anfitriones de ustedes en esta visita. Nos complace también mucho el hecho de que la presidencia municipal esté motivando a mejorar los esquemas de salud de nuestra fuerza laboral aquí en la empresa Little Fuse. Es un esfuerzo muy, muy importante y nosotros vamos a contribuir formalmente con todos ustedes, con todos los esfuerzos que tengan para bien de nuestra fuerza laboral. Y también nos complace establecer y mejorar las relaciones que tenemos de nuestra empresa con la presidencia municipal. Por su parte, la directora de Desarrollo Social Incluyente, Jessica Velázquez Castellanos, destacó que durante las ediciones de este programa se han podido brindar poco más de 1,200 consultas médicas.
Mencionó que en esta misma planta, pero la semana pasada, se ofrecieron un total de 150 servicios médicos a igual número de trabajadores del turno de segunda. Que al momento lleva más de 1.200 consultas médicas únicamente dentro de las diferentes industrias maquiladoras que ha visitado a nuestra alcaldesa. Y notificar a la alcaldesa que desde el viernes, gracias a la apertura por parte de la empresa y de todas las facilidades y atenciones que ha estado brindando en el tema de salud, se atendió el turno nocturno el viernes pasado con más de 150 atenciones médicas y bueno, pues el día de hoy de igual manera ya se abrió ahí el padrón de registro para toda esta gran brigada de salud. Agradecemos, alcaldesa, todo este equipo, todas las consultas médicas, los exámenes de Papanicolaou, la consulta oftalmológica que está ofreciendo dentro de las empresas y bueno, pues continuamos con todo dentro de la misma industria. El objetivo de este y otros programas que actualmente realiza el municipio con el apoyo de un gran equipo es trabajar coordinadamente con el sector productivo para que sus trabajadores tengan una mejor calidad de vida. Agradeció el enlace que se tiene con las autoridades laborales que encabeza el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Leocadio Hernández, para facilitar que estas acciones lleguen a las maquiladoras. Nuestro objetivo es trabajar coordinadamente con el sector productivo para que los trabajadores de Piedras Negras y sus familias tengan calidad de vida. De igual forma, agradezco al señor Leocadio Hernández Torres por ser un enlace entre los miles de trabajadores afiliados a la CTM y a la autoridad municipal. Muchísimas gracias, señor Leocadio. La brigada que hoy llevamos a cabo beneficiará a los trabajadores y las trabajadoras del primer turno, ya que el viernes pasado brindamos, como lo decía la directora de Desarrollo Social, Jessica, 150 atenciones médicas gratuitas y exámenes de Papanicolaou en el turno nocturno. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En más información, trabajarán en conjunto las Secretarías de Inclusión y Desarrollo Social y la de Medio Ambiente a través del programa Mejora Coahuila. Al recibir la notificación, la ratificación como oficina verde de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, su titular, Manolo Jiménez Salinas, refrendó su compromiso en la materia y dio a conocer que, junto con la secretaria Glantina Canales Gutiérrez, iniciarán una serie de acciones a través del programa Mejora tu Medio Ambiente. Qué gusto saludar a nuestra querida bióloga Eglantina, secretaria de Medio Ambiente, con quien platicamos sobre algunos programas que se podrán potencializar a través de Mejora Coahuila. De igual manera, recibimos de su parte la ratificación del programa Oficina Verde por disminuir satisfactoriamente el consumo de energía, agua y consumibles en nuestras oficinas, destacó Jiménez Salinas. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social señaló que una de las prioridades del gobernador Miguel Ángel Riquelme ha sido el cuidado del medio ambiente, por lo cual, dentro de la estrategia Social Mejora, también se trabajará en un eje especial con jornadas de concientización sobre su cuidado en las colonias, barrios y ejidos del estado, entre muchas otras actividades. Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente, Glantina Canales Gutiérrez, felicitó a todo el equipo de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social por haber dado cumplimiento al programa de Oficina Verde, el cual señaló es uno de los mejores proyectos de educación ambiental para adultos en el país. Vamos ahora al reporte Coahuila del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19. Y bueno, el día de ayer se registraron 550 nuevos casos en Coahuila, incluida una defunción. La distribución de estos casos se da de la siguiente manera: Torreón con 245, le sigue Saltillo con 105 nuevos casos, después Piedras Negras con 25, Acuña con 13, Nava, Musquis y Allende con 4 casos, Zaragoza también con 4 nuevos casos. De tal manera que existen ahora en Coahuila 3.036 casos activos de COVID. La distribución de estos casos es de la siguiente manera: Piedras Negras cuenta con 158, Nava con 32, Zaragoza 9,
19, Allende 5, Morelos 2, Hidalgo 2 y Villa Unión también 2 casos. Al día de ayer se contabilizaron en Coahuila en total 151,556 casos, incluidos 8,819 decesos. Hay 27 hospitalizados y el total de recuperados es de 139,701. Seis de la mañana con 40 minutos, 28 grados en la temperatura. En más información, este es un dato muy interesante y es que algunos jóvenes que están atravesando el problema de la drogadicción han señalado, han comentado que el iniciar su camino en el consumo de alguna droga fue alentado por sus propios familiares. De acuerdo a los datos que se obtienen de la historia clínica integral que se le realiza a todo paciente que acude al centro de atención del adolescente, la mayoría de los jóvenes que están pasando por una problemática de adicciones aseguran que empezaron a consumir drogas alentados por un familiar. Lo anterior fue revelado por el doctor Loti Pamota Natarén, director médico del mencionado centro, y agregó que otro dato revelador de esta entrevista inicial es que gran parte de quienes asisten al CAT para rehabilitarse afirman que la marihuana fue la primera droga consumida para luego pasar al cristal. Indicó que, de acuerdo a los datos asentados en el historial clínico, se ha podido conocer casos de padres que inducen a sus hijos a consumir drogas, así como tíos que hacen lo propio con sus sobrinos. Asimismo, el doctor Loti Pamota declaró que otro círculo en donde se genera la adicción a ciertas drogas es en las fuentes de empleo, ya que en algunas empresas se acostumbra a dar a sus trabajadores el medicamento conocido como tramadol, puesto que genera mayor energía. Sus antecedentes, nos hemos encontrado casos en que los propios familiares inducen a que consuma una sobrina o un hijo, porque ha habido casos en que los padres le consiguen la droga a los muchachos. Entonces hay una perversión, por decirlo así, en el núcleo familiar. También hay lugares en los cuales la misma empresa, un área de trabajo, les da medicamentos que provocan que la persona que consume tenga mucha energía, energía de más para poder rendir más, pero sin embargo están abusando de una droga como lo es el tramadol. Claro que el sector salud, no sé por qué razón, no ha querido meterse a estas empresas que están haciendo eso, porque realmente están dañando mucho a parte de nuestra sociedad y sobre todo en el área laboral. Con imágenes de edición de Benjamín Aguilera para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Las 6 de la mañana con 43 minutos. Buenos días, 6:43. Trabajadores son libres de elegir su representación sindical, afirma CTM. Deben priorizar su paz laboral. El líder de la Confederación de Trabajadores de México, Leocadio Hernández Torres, declaró que todos los trabajadores tienen derecho a elegir la representación sindical que más les convenga a sus intereses. En ese sentido, mencionó que por el momento no existe ningún problema con el organismo denominado La Liga, ya que ellos pueden hacer su trabajo para conseguir el contrato colectivo de la empresa UV Manufacturing. Sin embargo, señaló que los tiempos han cambiado, por lo que hoy en día se requiere trabajar con un sindicalismo responsable y cerca de la base trabajadora que escuche sus necesidades. Destacó también una serie de beneficios que ofrece estar afiliado a la Central Obrera, que sin duda los empleados deben tomar en cuenta al momento de decidir quién los representará ante la empresa. Los trabajadores tienen la libertad de poder escoger a su organización sindical. Y ellos, la Liga, si bien es cierto, no tiene presencia aquí ni en Coahuila. Creo que es una organización de 1, 2, 3 plantas que tiene a nivel nacional. Pero ellos también tienen derecho y están buscando la manera de convencer a los trabajadores. Serán los trabajadores quienes tendrán la decisión dónde quieren participar. Lo único que te puedo decir que hoy, con los cambios que ha tenido la reforma laboral, hoy los líderes tenemos que ser más líderes, tenemos que estar más apegados con los trabajadores, y es la razón por la cual de un tiempo para acá hemos establecido un puente de comunicación para con los trabajadores, donde estamos llevando brigadas, estamos atendiendo un sinfín de aspectos, y un aspecto muy importante, ¿eh?
somos una organización que ya hace tiempo no cobramos cuota sindical, ¿verdad? El trabajador aporta una cantidad mínima, que estamos hablando desde 4 pesos hasta 12 pesos que aporta para protegerse el trabajador, cónyuge, hijos y papá y mamá. Si nada más la una Coca-Cola que cuesta 2.5 litros te cuesta arriba de 40 pesos, pues fíjense la dimensión de donde su organización sindical está con los trabajadores, que le saca de un problema en un momento muy especial. Entonces, hay muchas cosas que la CTM de la región norte, muy particularmente Piedras Negras, les ofrece. Tenemos una caja de ahorro, también para evitar que los trabajadores vayan a la Independencia, Banco Azteca, etcétera, etcétera, donde les cubran intereses extremadamente altos. Es para buscar alternativas, porque hay mucha gente que se encarga, que son agiotistas. Entonces estamos trabajando en todos los aspectos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 6:46 PM, la temperatura en 28 grados centígrados. Vamos a nuestro último corte comercial. Regresamos con la parte final de Telezócalo Matutino. Todos los recuerdos en tu corazón. Sintoniza XHIK en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Dime quién, quién sería. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Universidad Politécnica de Piedras Negras. Te ofrecemos carreras profesionales, ingeniería en robótica, ingeniería en tecnología ambiental y licenciatura en comercio internacional y aduanas. Para más información, visítanos en uppn.edu.mx. Universidad Politécnica de Piedras Negras. Tu futuro hoy. Más que un bufete de abogados, somos una familia que se preocupa por el bienestar de nuestros clientes, cuidándolos y acompañándolos durante todo el proceso legal. También brindamos apoyo a la comunidad y a nuestros jóvenes para que puedan gozar de un futuro mejor. Siempre estamos contigo para tenderte la mano. González y Asociados, somos tu familia. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de Mensajes de Noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial.
solamente 10 minutos para que sean las 7 de la mañana, rapidísimo que se nos está yendo el tiempo, 10 minutos para las 7. Vamos a más información, regulación sanitaria, revisa funcionamiento y condiciones de congeladores y aparatos de refrigeración. El personal del Departamento de Verificación y Regulación Sanitaria tiene facultades para revisar todo tipo de refrigeración o congelador que sea utilizado para la conservación de todo producto que son de consumo humano, declaró Ernesto Morales Iglesias, titular de esa área. Indicó que durante las revisiones que se hace este tipo de aparatos o cámaras frías, se verifica que cuenten con termómetro y que funcione adecuadamente, así como que se lleve una bitácora de mantenimiento, temperatura y limpieza. Destacó que es precisamente durante esta temporada de canícula que se está muy al pendiente que estos aparatos funcionen adecuadamente, tomando en cuenta las variaciones de la energía eléctrica que se dan por la misma alta demanda. El licenciado Morales Iglesias declaró que cuando se detecta que alguno de estos aparatos no cumple las medidas establecidas, se aplica la suspensión de actividades, tomando en cuenta que lo más importante es la salud de las personas. Es importante, ¿verdad?, que estos refrigeradores o congeladores o cuartos fríos cuenten con lo que es termómetros, que cuenten con lo que son sus bitácoras de temperaturas, de mantenimiento, ¿verdad?, al igual que de limpieza, para evitar que los mismos productos se contaminen. Y ahorita que estamos en plena canícula, ¿verdad?, efectivamente hay muchas altas y bajas a veces de la luz, ¿verdad?, y si no se conservan en buenas condiciones dichos productos, pues lo más seguro es que los productos también lleguen a descomponerse, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando incumplen con alguna de estas medidas, licenciado? Pues mira, ya si encontramos que las temperaturas no son la adecuada, ¿verdad?, lo que nosotros hacemos es llevar a cabo una suspensión de actividades, ¿verdad?, aplicar una medida de seguridad, una suspensión de actividades, porque aquí lo más importante es el bien jurídico tutelado, que viene siendo la salud pública de aquellas personas que adquieren esos productos ahí, o sencillamente que acuden a comer algunos productos ya preparados. Con imágenes y edición de Benjamín Aguilera para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Seis de la mañana con 52 minutos, ya es momento de despedirnos, pero antes vayamos a ver el pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos una máxima de 38 grados, cielo completamente soleado y despejado, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 10 kilómetros por hora durante el día del este-sureste, mientras que por la noche se espera una mínima de 26 grados, cielo completamente soleado y despejado, y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora del este-sureste. Ya en estos momentos nos encontramos a 81% de humedad, ráfagas de viento que alcanzan los 11 kilómetros por hora del este y la temperatura actual en los 28 grados centígrados. Para el día de mañana viernes se espera cielo soleado, máxima de 39 grados, la mínima de los 27. Para el sábado 30% de probabilidad de lluvia, máxima de 39 grados, la mínima de los 26. Mientras que domingo en adelante, días completamente de cielo soleado y despejado. Domingo máxima de 39, la mínima de los 26 grados. Las mismas cantidades para el lunes, máxima de 39, la mínima en los 26. Y para el martes se espera que llegue la máxima hasta los 40 grados y la mínima en los 26 grados centígrados. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo. Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Janet Magadán. Quédate con nosotros porque seguimos en transmisión. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Faltan exactamente 6 minutos ya para las 7 de la mañana. Llegamos al final de este espacio informativo. Y recuerde que lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana. A continuación, Red 12, los hechos a detalle con Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Paloma Vega, Ángel Robles Estrada y todos quienes detrás de cámaras bajo la producción de Daniel Macías hacen posible una emisión más de Telezócalo Matutino. Le decimos gracias. Disfrute su jueves.
Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó.